Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Old School en Español. En este video haremos la quest de Troll Stronghold. Ok, para hacer esta quest necesitamos haber completado la quest de Dead Plateau, tener nivel 15 de Agility y 30 de Thieving. Y también tenemos que tener ciertos niveles para poder vencer a varios monstruos. Son como cuatro monstruos que tenemos que matar. Entre ellos hay uno de 100, nivel 113, ¿ok? Entonces ustedes fíjense sus estadísticas si tienen la posibilidad de matar a estos monstruos. Acá en la wiki me lo dices, Dad es 101, este otro es 113, pero tienen safe spot porque realmente lo recomendable es tener por lo menos, miren, 43 de prayer para poder utilizar, para estarse protegiendo, ¿ok? Yo no lo tengo, honestamente. Y pues, no es obligatorio, sin embargo, pues es recomendable, ¿ok? Entonces, quizás nos facilitaría muchísimo el trabajo porque vamos a estar pasando por unos troles que nos van a estar lanzando como piedras. Así que por lo menos si pueden tener nivel 40, está excelente. Entonces, ¿dónde empezamos a hacer esta quest? La vamos a hacer acá en Burtrop. Con un game, se traen un game Necklax y los deja acá, o un Combat Bracelet y los dejan aquí en la Warrior Guild, como ustedes prefieran, es acá. Y pues para esto necesitamos unas Climbing Boots, comida, obviamente armadura. Acá dice que lo pueden matar con un arma, preferiblemente range, magia. Yo me viene de range. Bueno, se traen full comida dependiendo de su nivel, las Climbing Boots. Se traen por lo menos una o dos de Stamina Potion y yo me traje una Ranging Potion. Entonces vamos a empezar esto hablando acá con Dead de Anub. Le damos a la primera opción. Segunda opción. Le damos a la primera opción. Y bien, de acá entonces vamos a ir hacia la casita pequeñita donde buscamos las Climbing Boots, haciendo la quest de Dead Plateau. Así que bueno. Para matar a los monstruos hay safe spot, de verdad se los menciono, pero por si acaso. Para esta parte nos tenemos que equipar las Climbing Boots. Se las equipan y vamos por este camino por abajo. Abrimos acá. Esta otra. Ah, esta. Esta. Y saltamos por acá. Seguimos derecho. Acá en Climb Rocks. Y nos vamos por acá. De acá nos vamos hacia acá, hacia la derecha. Bajamos esto. Nuevamente subimos estas que están acá. Y bueno, a ver, acá para hacerle safe spot a este amiguito, porque tenemos que pelear, bueno, debe estar por el otro lado, el primer nivel 100 y algo que debemos de matar. Simplemente nos quedamos acá, vamos a abrir la puerta. Él nos va a hablar. Y a ver por dónde está. Es este amiguito que está por acá. Entonces vamos a ver. Bien, entonces acá está Dad. Vamos a ver si no.
Acá hablamos con él. Si no los ataca, pues bueno, como en mi caso, hablamos con él y bueno, yo le voy a dar a la segunda opción para pelear con él. Y de acá, pues me voy a ir corriendo hacia acá, hacia la puerta, que es donde se le puede hacer safe spot. Ok, si nos quedamos paraditos aquí, él no nos va a poder atacar. Entonces, en este caso, pues yo lo voy a empezar a atacar. A ver, acá se nos recomienda algo. Y es que, fíjense, si ya cuando la vida la tenga bastante baja, se nos va a aparecer un diálogo preguntándonos si lo queremos matar o si le perdonamos la vida. Acá nos recomiendan que le perdonemos la vida. ¿Por qué? Porque en un futuro, cuando entremos a otros lugares, si no, nos van a atracar los otros troles, ¿ok? Entonces yo les recomiendo que no lo matemos del todo, ¿ok? Sino que pues ya cuando aparezca el diálogo, simplemente lo perdonamos, no hay ningún problema con eso. Entonces de acá, fíjense, acá está el diálogo y para poderlo perdonar, no matarlo del todo y que luego no tengamos problema, pues entonces le damos acá a la primera opción y pues listo. Ya entonces por lo menos nos ganamos su respeto y no hay problema. Entonces, bueno, acá tenemos cuidadito porque nos pueden atacar estos troles que están acá. Y vamos hacia esta cueva. Entonces abrimos y corremos rápidamente hacia allá. Entonces de acá, en el mapa, ponemos acá en la parte de arribita para correr, todo hacia allá, hacia el final. Fíjense, salimos de la cueva. Y bueno. Y bien, acá pues realmente es la parte donde se recomienda tener por lo menos 40 de prayer porque nos van a atacar los troles. Entonces, por lo menos como yo no lo tengo, pues la opción es ir corriendo, estar pendiente y comer, ¿ok? Entonces vamos a hacer eso. Acá están, nos van a empezar como a tirar piedras y pues sí llegan a pegar bastante fuerte. De aquí pues seguimos y vamos hacia acá, hacia la izquierda. Por acá también subimos para ir a esta cuevita que está acá, acá, por acá. Vamos a entrar. Y pues de acá también vamos a ir hacia el sur, bajamos. Vamos a querer entrar por acá. Este es otro que tenemos que matar. Así que miren, el safe spot de él es colocándonos detrás de esto, ¿ok? Porque bueno, sí, sí pega duro. Entonces, bueno, lo matamos. Y bien, una vez que lo hayamos vencido, pues nos va a dar esta prisión key. La tomamos. Y pues listo, de acá pues tenemos que volver a salir por donde llegamos. Fíjense, la llave. Nos vamos todo hacia el norte.
Vamos a bajar por estas escaleras que están acá. Y pues acá abren una puerta. La vamos a abrir. Bajamos estas escaleritas que están acá. Y de acá pues corremos hacia la hacia acá. Miren, acá hay dos guardias. Bien, entonces acá tenemos la opción de robarles, pero pues si fallamos de igual forma nos va a estar atacando, ¿ok? Entonces, el caso acá es que yo les recomiendo que lo matemos. ¿Cómo le vamos a hacer safe spot? Bueno, nos podemos atacar y entramos hacia acá. Que de igual forma se le pone en safe spot y podemos matarlo, ¿ok? Para que nos suelte la llave y podamos liberar a los prisioneros. Si no, se va a hacer realmente muy tedioso. Y bueno, nos tendrá que soltar la llave. Vamos. Y hacemos lo mismo con él. Y de acá pues lo atacamos también. Y entramos. Y listo. Mismo proceso. Tomamos la llave y ahí sí los liberamos a los dos. Así que bueno, acá tenemos la otra llave. Y pues no hay problema si ya apareció el otro amiguito, pues ya podemos liberar acá. Le damos un lock. Y acá también le damos un lock. Y pues para esta parte debemos de seguir a estos amiguitos. Así que pues los perseguimos. Y bien, entonces de acá vamos a abrir acá. Y pues esto es como una entradita secreta, ¿ok? Así que pues ya de acá ya la tenemos lista. Así que de acá nos vamos a ir hacia Burtrop para poder finalizar nuestra quest. Bueno, vamos a ir hacia la derecha. Abrimos acá. Hablamos con él. Y listo. Esta quest nos va a dar un quest point, un log talismán y la habilidad para, bueno, hacer las log rooms. Esto es todo por la guía del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Y chao, chao.